Las fuertes lluvias registradas en Arequipa afectaron a múltiples familias y causaron estragos en infraestructuras. Esto ante el ingreso de torrenteras en diferentes puntos de la ciudad, bloqueando el paso vehicular y peatonal. La tragedia golpeó con fuerza a la vivienda de Cecilia Naigua, una mujer viuda que lucha por sacar adelante a sus hijos. Las intensas precipitaciones provocaron el colapso del muro de contención del grifo satélite en Villa Jesús, distrito de Paucarpata, lo que ocasionó que el derrumbe arrastre consigo una parte de la pared de la casa, poniendo en peligro la vida de una niña de tan solo 10 años que se encontraba sola en la vivienda. Cecilia relató con angustia cómo su hija tuvo que pedir ayuda desesperadamente a los vecinos y cómo prácticamente lo perdió todo, desde útiles escolares, ropa, zapatillas y mochilas. He perdido los útiles de mi hija, los cuadernos, las ropas, todo lo que es los escolares de mi hija. La dueña y su pequeña pasaron la noche en un ambiente del inmueble de su vecina. Apenas se cubrió con frazadas entregadas por la comuna distrital de Paucarpata. Sin embargo, los trabajadores del grifo le informaron que el dueño se encontraba en Lima y que no podían hacer nada por ella. Cecilia no fue la única afectada por la furia de la naturaleza. La comerciante María Farfán también sufrió las consecuencias de las lluvias que ocasionaron salidas de desagüe y estas terminaron inundando su vivienda en la cuarta etapa del sector de Miguel Grau. La inundación llegó hasta una altura de unos 70 centímetros que dañó artefactos, muebles, víveres y los útiles escolares de tres menores de edad. Solo que yo compro por cantidad para que me resulte mejor. Mira mi mercadería. Mercadería. Acá tengo mercadería. Trabajo con distintas cosas. Un total de 18 viviendas fueron afectadas por las lluvias, con una vivienda declarada como damnificada y otras 17 con diversos grados de afectación en los sectores La Posada de Cristo, Miguel Grau y Naciones Unidas en el distrito de Paucarpata. No solo viviendas fueron afectadas, sino también vías de tránsito, como el de la avenida Las Peñas, que quedó bloqueada tras ingreso de torrentera en el distrito de Socabaya, bloqueando el paso vehicular y peatonal. El subgerente de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Diego Aica Tapia, señaló que en Chiguata se han registrado problemas con las vías de acceso. El distrito de Quequeña también reportó una afectación en Quebrada Honda e indicó que maquinaria de Yarabamba está ayudando para abordar la situación. Además, que se estima que entre unas 15 a 18 familias han sido afectadas y están siendo atendidas por las municipalidades distritales. Asimismo, se han registrado alrededor de 4.5 kilómetros de vías dañadas y 2 hectáreas de cultivos afectados, principalmente en el sector de Chiguata. Esta es la situación que viven algunas familias en diferentes distritos como Paucarpata, Quequeña, Chiguata, Socabaya y Hunter, que fueron afectadas tras las intensas lluvias y prácticamente lo perdieron todo.